La representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Guatemala, Milagro Martínez, exhortó a las diferentes agrupaciones políticas que participarán en las próximas elecciones a responder a las necesidades ciudadanas, centradas en valores y principios democráticos, en las que predominen sus propuestas y planes de gobierno para responder a las demandas. Martínez expresó que es necesario que prevalezca el interés común, dejando a un lado las descalificaciones, las acusaciones que dañan la integridad y dignidad de las personas. El llamado lo hizo la funcionaria de la OEA en el marco de la firma del Pacto por una Campaña Política en Paz, Tolerancia, Inclusión, Respeto, Ética y Observancia de Derechos Humanos entre los secretarios de partidos políticos, el cual fue promovido por el Tribunal Supremo Electoral. La OEA está comprometida en procesos electorales que cumplan con los estándares internacionales, que se convierten en una verdadera fiesta cívica si se llevan a cabo de manera limpia, ética, civilizada, porque así fortalecen la democracia del país. El acto fue frente al edificio del TCE, donde los magistrados del ente rector de los comicios firmaron el documento, asumiendo la responsabilidad de velar por la equidad, legalidad e imparcialidad de la contienda electoral, dijo Mario Aguilar, presidente del tribunal. Para la prevención de posibles riesgos al desarrollo democrático del proceso electoral y evitar que la campaña sea un nuevo factor que conduzca a agravar el estado de nuestro país de por sí innecesariamente enfrentado y dividido. Por otro lado, la representante de la OEA en Guatemala informó que este foro regional enviará una delegación de observadores para las elecciones, que velará por el estricto cumplimiento del proceso en la etapa preelectoral, electoral y postelectoral. Martínez afirmó que se aplicarán los estándares internacionales bajo los principios de independencia, objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo que nos caracteriza. Para DCATV informó Noé Pérez.